Soy integrante de la colectiva Ni Una Menos. Esta colectiva está organizada y constituida por diferentes organizaciones sociales, políticas, con las que venimos trabajando articuladamente en lo que es la promoción y la prevención de los derechos de las mujeres, las trans, los travestis, todo el colectivo LGTBQ. Y actualmente estamos trabajando de manera virtual a través de las redes en este contexto de aislamiento social y obligatorio. Estamos pensando actividades para lo que va a ser mañana, el 3 de junio, los 5 años de la colectiva, y tienen que ver en este marco, ¿no?, en este contexto que se ha profundizado no solo la desigualdad, sino las violencias por razones de género. En nuestro territorio se ven profundizadas por los contextos de precariedad y por la feminización de la pobreza. Ana, ¿qué es lo que se va a plantear mañana? Digo, van a estar haciendo un conversatorio, me estás comentando, ¿qué es lo que se va a trabajar? Sí, nosotros venimos trabajando sobre un conversatorio virtual con diferentes referentes e integrantes de organizaciones sociales y políticas locales. Cada una va a ir planteando, digamos, cómo se viene organizando en función del aislamiento social y obligatorio, también cómo venimos articulando y cuáles son las estrategias que venimos implementando y vamos a desarrollar en este contexto, pensando, ¿no?, cada espacio, cada organización, qué aportes puede hacer para pensar cuáles son las dinámicas, objetivos que nos vamos a proponer para repensar las políticas públicas desde una perspectiva de género. Recién me decías esto, ¿no?, en este contexto donde se han profundizado, ¿no?, los hechos de violencia, y bueno, y tenemos un caso muy reciente aquí en la provincia, el sábado, ¿no?, lamentamos un nuevo femicidio, y digo, ¿cuál es, en qué más, ¿no?, se puede trabajar? Porque bueno, si bien se viene trabajando hace mucho tiempo, esto sigue sucediendo, o sea, los femicidios no disminuyen, al contrario, ¿no?, van en aumento. Sí, por supuesto, en lo que va de la cuarentena en Santiago del Estero ha habido 2 femicidios, insisto en que nos duele Priscila Martínez, nos duele Norma Juárez, ambos han sido femicidios evitables. Creemos que el desafío sigue siendo la batalla cultural. Si bien hay leyes que nos acompañan, que hoy en día nos respaldan, hay protocolos que no se están aplicando, hay protocolos que no se están siguiendo. Hay muchos profesionales, equipos técnicos de instituciones públicas y privadas de todos los ámbitos que no siguen protocolos y que sobre todo no tienen ni aplican una perspectiva de género, ¿no? Eso es fundamental para el acceso de derechos de las mujeres y de todas las personas en general.